Alfredo Adame es el actor más polémico de estos tiempos. Su gusto por generar peleas y participar en shows mediáticos va en aumento. Ahora decidió revelar un profundo secreto dando a conocer su evasión por los encuentros homosexuales, mismos que aseguró seguramente no le desagradarán. La situación se dio a conocer en el programa de radio Salud y Belleza de Alfredo Palacios, mismo que celebró el pasado 1 de septiembre su aniversario número 28. Durante la transmisión, Alfredo reveló una corta entrevista que uno de sus periodistas le hizo al exconductor de Hoy. En esta le preguntaron a Adame sobre su trabajo en la actual obra de teatro que estelariza y más tarde tocaron temas de esta, entre ellos la homosexualidad. Todo parece indicar que las declaraciones de misoginia y homofobia hechas por Rocío Banquell, si la cantante Karina, no son del todo ciertas, pues Adame ventiló ante los radioescuchas de Palacios que él no ha querido tener un encuentro homosexual, por miedo a que este tipo de prácticas le puedan gustar. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo mejor ni pruebo, porque sé que soy tan picado, que sé que me va a gustar. Era de esperarse que el comentario de Adame fuese sorprendente para el público, pues en días pasados Adame insultó a Maca Carriedo atacando su homosexualidad al llamarla andrógina furiosa. No fue la única, pues al hijo transgénero de Karina lo llamó aberración. Actualmente Adame protagoniza la obra de teatro Es soltero, casado, viudo y divorciado, y sobre esta admitió que a cualquier persona que lo llame de pene chiquito, lo sacará del foro. Con información del debate y diario Basta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.